te delajó. Yo soy siempre así, he sido siempre así y siempre he estado de la misma manera. Siempre he actuado así y de siempre voy así. A ver, dime qué quiere decir ese siempre soy así, siempre actúo así y siempre he tenido la forma, esa forma de vivir. A ver qué estás haciendo en las nubes. ¿Qué estás haciendo en las nubes entonces? Si siempre ha sido así. Siempre, no voy a decir siempre. No voy a decir siempre. Si tiene hábito, lo dirá de otra manera. Da igual. Podrás camuflar la palabra, pero no podrás camuflar la actitud ni la emoción. Cuando te sientas que tienes que decir siempre, dilo, porque si no la estás camuflando y te estás engañando. Pues, en mi experiencia que tengo de mí misma. ¿Desde cuándo? Bueno, no voy a ir a la infancia, me voy a quedar un poco más ya de adulta. ¿Desde cuándo? Pues 18, 19, 20, porque de la infancia, pues bueno, es la infancia ya, que ahí no voy a entrar ahora mismo, creo. Vale. Ubicarme. Estamos trabajando, ¿de qué estamos hablando? De primero sentir. De que tú te has basado gran parte de tu vida en que el sentimiento es lo que filtra. En el sentir. Que bueno, ahora ya tendremos que hablar por qué es diferente el verbo del sustantivo, porque no sé qué diferencia hay entre el verbo y el sustantivo. Bueno, sería el verbo, ¿no? Yo verbo sentir. Sentir. Y el sustantivo es sentimiento. Sentir sería un verbo reflexivo. Vaya, el sustantivo es el sentimiento. Claro, entonces no entiendo qué diferencia hay. Bueno, pues en el verbo. El verbo. La acción. Y el sentimiento es lo que. El sentimiento es, ya, es decir, ya es el sustantivo. Es decir, estoy en este sentimiento. En esto o en el otro. Ya. El nombre, a lo mejor, más con apellidos. Es el sentimiento. Ya. Cada sentimiento. Y el sentir no es. Es una acción, la acción de sentir. Ya, pero no es de sentir un sentimiento. Sí, el sentimiento sería. Mira, que todo juego, esto, ahora que estás metiendo en un juego dialéctico que vas a perder. Bueno. Sí o sí vas a perder. Por muchas jugadas que quieras hacer, vas a perder. Pero como no sentir y sentimiento son sinónimos. Yo no estoy jugando. Son empáticos. Por lo ni puedo perder. Yo sí, porque para mí es un juego de salón. Bueno, entonces jugamos a ganar o perder. ¿O no? Entonces ese no vamos a jugar. Pero vas perdiendo. Vale. Perfecto. Ahí yo me he colocado desde el principio, porque es donde yo trabajo mejor, el perder. O de ganar, ahí ya sé que lo tengo todo perdido. Entonces me va mejor. Vale, ya has perdido. Ahora ya puede ir de ganadora. Cuando uno ya ha perdido, ya ha ganado. Cuando uno se rinde es cuando gana. Te liberas de todas las armas. Pues, sí, de una manera. Sí, siento esa liberación últimamente. Me estoy dando ese gusto. Me lo estoy dando hasta sentirme. Sentirme. Ya. Bueno, como decía antes, ¿no? Que yo es en el sentir y en el sentirme cuando he conectado con la vida, cuando me he sentido viva, cuando más he vibrado ha sido desde el sentir y percibir y sentir lo que estaba sintiendo. Entonces, sí que es un mecanismo como que tiene que ver mucho con mi naturaleza. Es que hay bañarse, eso es como que dice, voy a darme un baño. Es la emoción. Voy a darme un baño, en vez de darte un baño en agua limpia, en agua clara y transparente, te da uno un baño en colores, en un río de pintura. Pero es húmeda también la pintura, ¿sabes? Es líquida también, un poco más espesa, pero bueno, la puedes aclarar un poco con agua rara. Le pones una pintura clarica y entonces te bañas en una pintura de colores. Depende de la emoción que quiera o sentimiento que quiera. Pero no que quiera, porque viene. Bueno, depende, el río que venga, me baño en el río que venga. Y ya algo en mí elegirá el color que más me gusta de los distintos ríos que tiene la vida.
porque la vida está llena de ríos de colores, de pinturas de colores en los que bañarte, que se llaman emociones y sentimientos. Claro, que tú lo haces desde el sentir, que es diferente a sentimiento. Quiere decir. Hago desde el sentir porque es la acción, porque viene desde el sentir y luego aparece el sentimiento en el Que primero aparece el sentir. Que primero es el sentir. Que primero es el sentir y después viene el sentimiento. Sí, pero eso lo ha separado suficiente. Pues me llega el sentir y aparece el sentimiento. Digo, mira, qué cosa. Qué curioso, ¿no? Digo, mira, este sentimiento. Vaya. Lo disfruto, lo disfruto. El color más bonito tiene el agua, lo dicho y ya está. ¿Qué color? Ni en el recuerdo. Luego, si lo recuerdo, ya no. Claro. He aprendido eso a mí, que antes me quedaba enganchada en los recuerdos de sentimientos maravillosos. Sobre todo los que me gustaban. Cuando era joven, me venía desde el sentir a cosas impresionantes, como por ejemplo para hacer grandes poemas, si eso. ¿Lo hiciste? No, porque estaba viviéndolo. Cuando ya no lo vivía, ya no podía, ya era escribir sobre lo que era el recuerdo. Pero eso no quiere decir que no que tenía esa vivencia. Pero lo escribía, ¿eh? Los grandes poemas. No era mi objetivo. Es decir, sí me hubiera gustado, pero como cuando existe eso, no existe la escritura. Son dos cosas diferentes. Yeah. La escritura es como el recuerdo. Yeah. Bueno, que mi manera natural tiene que ver mucho con... Tu manera natural. Entonces, cuando... Te das de cuenta lo que dices, tu manera natural. Sigue. De la naturaleza. Claro. Puedo saberlo. Otra vez estamos ahí en el mismo sitio. ¿Has visto, no? Todo esto viene porque... no puedo reprimir, es decir, que si hay una manera de sentir, pues ahí está también. No me puedo enganchar y, o lo que tú quieras, pero la naturaleza es lo que es. Ya. Tengo más desde ahí que desde, no sé. De la naturaleza. Tengo más desde el sentir la vivencia desde los términos. Tú me has dicho desde la naturaleza. Desde las imágenes tengo, pero no, pero es sobre todo desde la acción del sentir. Porque no para. Tú me has dicho desde la naturaleza, ¿en qué quedamos? Porque tiene que ver mucho con mi naturaleza. Con tu naturaleza. Con la naturaleza de mi percepción desde mi vivencia. De mi vivencia. De tu naturaleza. De mi vivencia, sí. De tu naturaleza. De mi naturaleza, yo qué sé, no puedo estar hablar de la de otra persona, de la mía. Pero tú qué entiendes por tu naturaleza. Primero yo quiero saber, tú qué entiendes por tu naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo muy bien la manera mi naturaleza. Porque de percibir la vida. ¿Eso es tu naturaleza? Tiene que ver con la naturaleza de cada uno. ¿Pero qué es la naturaleza? ¿Qué entiendes tú por la naturaleza de cada uno? ¿Qué significa, para ti la naturaleza de cada uno? Lo que es cada uno. Lo que es. Pero lo que es. Cómo percibe, cómo siente, cómo le llega el mundo. ¿Eso es la naturaleza de cada uno? Sí, sí, hay... entre uno y otro, que uno puede, ante una cosa, uno la percibe desde su vivencia y el otro desde la suya. Uno a lo mejor percibe más desde la vista. A ver, ponle otro nombre que no sea la naturaleza de cada uno. Ni la forma de ser. A ver si puede valer te puede valer otros términos, que sean la personalidad. No, eso es que creo que la personalidad. No, la naturaleza es como más puro, ¿no? Sí. La naturaleza es como más. Menos contaminado. Cuando la naturaleza lo que más está es contaminada, ¿no? Si la naturaleza es cada uno, quiere decir la parte no contaminada de cada uno. ¿Te refieres a eso? Yo creo
Yo creo que la naturaleza es la menos contaminada. La parte menos contaminada de cada uno, la que no está contaminada. La manera de percibir de cada uno. Sin contaminar. Porque desde el sentir hay menos mente. Menos contaminación. Porque la mente llega para luego traducir lo que te ha venido desde el sentir. Ya. Está bien. Y desde ese lado, pues. A ti te funciona. Desde sentir a ti te funciona. Sí. Bueno, dale. Es todo un juego de salud, ¿no? El sentir. El sentir. Como la naturaleza.